Vamos a ver por último la instalación de software. Pues la instalación de software, pues vamos a ver que Linux tiene una de las grandes ventajas que tenemos en el sistema operativo Linux es que la gestión de las aplicaciones o de los software que se encuentren instalados en el sistema o que podemos instalar es muchísimo más sencilla de utilizar que con otros sistemas operativos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas distribuciones que nos ofrecen unas herramientas para poder instalar software. En el caso de Ubuntu, os voy a enseñar la herramienta que es el centro de software de Ubuntu. Nosotros cuando ejecutamos el centro de software, pues lo que nos va a salir es una ventanita, a ver si me sale, que realmente nos ofrece como un market para los que, como ya todo el mundo prácticamente tiene Android, como el Google Play Store, pues, más o menos igual. Tiene un market de aplicaciones en el cual pues nosotros podemos buscar cualquier aplicación y como son todas software libre, que son gratuitas, bueno, hay algunas, ya el centro de software puede meter aplicaciones de pago, me parece, para comprar aquí, cosa que no me gusta nada porque ya al ser empresa, pues Ubuntu ya se pone este tipo de cosas. Pero bueno, podemos buscar cualquier tipo de aplicación y podemos descargarla, instalarla y tenerla. Entonces, esto es una potencia enorme frente a otros sistemas operativos que tienen el caso de tener que buscar las aplicaciones por página web, tener que comprar productos, etcétera. Nosotros, de primera mano, pues podemos descargarnos este software. Toda esta maquinaria de aplicativo, este centro de software Ubuntu, tiene una base por debajo, que es lo que yo voy a explicar ahora con el tema de APT, ¿vale? Todo lo que vamos a ver ahora se puede hacer en el centro de software Ubuntu y viceversa, ¿vale? El tema del software, pues lo podemos tratar tanto a nivel gráfico como a nivel de consola. La herramienta APT, ¿vale? Es una herramienta que se encarga de lo que sería la actualización, instalación y gestión del software en nuestro sistema Linux. APT, pues, nos permite actualizar el sistema de una forma bastante sencilla. Gestiona de forma inteligente las dependencias. Las dependencias es que cuando yo instalo un paquete o un programa, ese programa pues tiene una serie de dependencias que se tienen que instalar para que pueda funcionar. Pues, por ejemplo, si estamos instalando un gestor de, ¿qué digo yo? De estos ofimática, pues tendrá unas librerías asociadas que necesitan estar instaladas, que si no están, pues se tienen que instalar. Entonces, pues eso se le llama dependencias. Entonces, APT pues realiza una gestión inteligente de las dependencias, las busca y las instala. Después se puede realizar consultas a diferentes repositorios. Entonces se puede buscar una aplicación de forma muy sencilla, sin necesidad de tener que tirar a internet ni a ningún otro lado. Y también puede ofrecer servicio de eliminación de paquetes obsoletos que no estén usados, ¿vale? El fichero de configuración general pues está en etc apt. Hay un fichero que se llama sources.list, que es el fichero de repositorios, que es donde están las rutas hacia los repositorios que se encuentran en internet. Los repositorios son unos servidores que básicamente tienen el grueso de la paquetería, ¿vale? Son máquinas que hay en internet que tienen un servidor web montado y el disco duro que tienen, pues tienen todos los paquetes de la distribución. Y entonces nosotros apuntamos hacia ese servidor web y nos descargamos esa información, ¿vale? Y el varcacheapt, pues es un directorio que tenemos de caché donde se almacenan los paquetes. El primer comando que vamos a ver es el comando que realiza búsquedas, ¿vale? Vamos a búsquedas de paquetería, que es apt caché. Apt caché tiene una opción que es search, que nos permitiría buscar, como en el centro de software Ubuntu, nos permitiría buscar, como en el buscador, cualquier cosa. Si ponemos LibreOffice, por ejemplo, pues nos va a sacar todos los paquetes que existen de LibreOffice, ¿vale? Aquí viene el nombre del paquete y aquí viene una descripción, ¿vale? Si queremos ver información de un paquete concreto, pues ponemos show pkg y el nombre del paquete y así veríamos una información concreta del nombre del paquete. Después, tiene más opciones, ¿vale? Pero me estoy dando prisa porque son ya y cuarto y tengo que ver otra cosa. Después tenemos el comando apt-get. Apt-get es el que se encarga realmente de todas estas cosas. La primera opción que vamos a ver es apt-get-update, que lo que hace es que actualiza las cabeceras de los repositorios. Nosotros tenemos,
como ya os he dicho, el servidor web, y el servidor web tiene un fichero, un ficherito, que dentro de ese fichero tiene todo lo que tiene dentro del servidor, todos los paquetes que tiene. Entonces, el apt-get-update lo que hace realmente es que no nos va a descargar todos los paquetes, sino que nos descarga ese ficherito chiquitito, nos lo pone en nuestra máquina. Esto ahora mismo se está descargando eso, se está descargando esos paquetitos chiquititos, y está en la máquina aquí en local, estoy generándome una base de datos con todos los paquetes que he visto que hay en todos los ficheritos esos. Entonces, cuando yo hago una búsqueda con el search, realmente yo estoy buscando en mi máquina local. Realmente estoy buscando en mi máquina local, que tengo todo el listado de repositorios, no me voy afuera. Primero busco aquí, y cuando ya veo qué paquete quiero, cuando lo instalo, entonces cuando tiro de fuera, me descargo el paquete y lo instalo ahí, ¿vale? Bueno, para actualizar el sistema, ya tenemos el apt-get-upgrade, que lo que hace es que realiza una actualización parcial del sistema, es decir, actualiza de una forma segura los paquetes. Hay algunos paquetes que son seguros de actualizar y otros paquetes que pueden producir conflictos. Entonces, esto lo que hace es que te asegura una instalación segura de paquetes que se pueden actualizar y que no van a crear ningún problema a la hora de hacer dicha actualización. Después tenemos el disk upgrade, que es la actualización gorda, por así decirlo. A esto aquí ya no hay medias tintas, ya actualiza todos los paquetes, incluso los que generan conflictos y demás. Entonces, siempre, algunas veces es interesante, sobre todo cuando se salta de versión, hacer primero un upgrade, reiniciar la máquina en el caso de que haga falta un cambio de kernel o lo que sea, y luego hacer un disk upgrade, ¿vale? Una vez de que se hace el reinicio. Los sistemas operativos así tipo Ubuntu ya tienen, digamos, un sistema ideado, que de hecho te sale un aplicativo que te dice, oye, mira, que va a ir una nueva versión de Ubuntu, vamos a saltar a la nueva versión, y te lo hace todo automático, ¿vale? Pero bueno, que por detrás está tirando este tipo de paquetes, vamos, no este tipo de comandos, que diga, y no va a hacer otra cosa. Después, para instalar un paquete, pues apt-get install, el nombre del paquete, y os aparecerá, pues, lo que hemos estado viendo, apt-get install, el nombre de un paquete, y nos aparecerá pues esto, se instala el siguiente paquete nuevo, se lo descarga del sitio que sea, lo descarga, lo instala, lo configura y ya lo tenemos operativo para poder hacerlo funcionar. Para eliminar un paquete, pues el remove, apt-get remove y el nombre del paquete. Si además queremos eliminar los ficheros de configuración, pues además del remove tenemos que agregarle -- purge, ¿vale? Y de este modo también purgaríamos, además de eliminar, purgaríamos los ficheros de configuración del paquete en cuestión. Y después, pues tenemos el apt-get clean y autoclean, que lo que hace es que nos borra, como ya os he dicho, en var cache apt, cuando nosotros instalamos un paquete, he dicho que me lo descargo y lo instalo, vale, pues donde me lo descargo es en var cache apt. Y el clean lo que hace muchas veces es, o sea, el clean lo que hace es borrar el repositorio local, es decir, borrar el contenido de var cache apt. Y el autoclean, pues también haría lo mismo, solo que borra los paquetes que no se pueden descargar o que son inservibles. Esto a veces es útil porque a lo mejor puede que nosotros tengamos en un momento dado con un sistema operativo que ya tiene mucho uso, tengamos mucho paquete, o a lo mejor tengamos el disco duro un poco hasta arriba de información, puede que estemos llegando casi al 100%, y una forma muy buena de liberar espacio es así, haciendo un apt-get clean, que realmente los paquetes que nosotros hemos descargado ya no nos sirven de nada porque están instalados. Entonces, o sea, información que tenemos ahí pero que podemos eliminar, ¿vale? Y es una cosa pues interesante algunas veces de ejecutar para liberar espacio, ¿vale? Y después el apt-get auto-remove lo que hace es que elimina los paquetes que han sido instalados de forma automática como dependencia, y que cuando el paquete se ha desinstalado, la dependencia no. Entonces se quedan dependencias ahí sueltas en el sistema, que con el auto-remove realmente las podemos eliminar. Si, por ejemplo, bueno, yo ahora mismo no creo que me elimine ninguna, o igual sí, no lo sé. Para mí me da la sensación de que no me va a eliminar ninguna, exactamente, no me elimina ninguna porque no tengo ninguna dependencia que haya instalado extra y que ya haya desinstalado el paquete. Esto es interesante hacerlo en sistemas operativos
que ya llevan tiempo corriendo, ¿vale? En vuestras Debian y vuestras Ubuntu, que lleven ya mucho tiempo corriendo, que ya hayáis instalado, desinstalado un montón de cosas, habéis trabajado con la distribución un montón, pues estos dos comandos os viene bien, uno para liberar espacio y el otro también, realmente, para liberar espacio y para tener un poquito más limpio la paquetería de vuestro sistema, para que no se os cuele el tema de paquetería, porque eso también puede provocar lentitud, ¿vale?